ya estamos en contacto para llevar a cabo, para completar nuestra segunda entrevista aquí en No Mires para Otro Lado, y estamos abordando como tema central el de la discapacidad, y con quien vamos a hablar ahora tiene una larguísima trayectoria, es un referente en el tema, es el doctor Pedro Ábalos, que es abogado, es especialista en el tema de discapacidad, vicepresidente de CONJUP, que es la Confederación de Jubilados, Pensionados, Retirados y Adultos Mayores, una organización que nuclea entre 6.000 y 8.000 centros jubilados de la Argentina, coordinador del movimiento Ciudad Accesible. Y además, la particularidad de Pedro Ábalos, nuestro entrevistado de hoy, que quedó cuadripléjico desde niño, cuando tenía apenas un año, y luchó y se transformó en un referente en la lucha por la aplicación de políticas públicas por la inclusión de las personas con discapacidad. Pedro Ábalos, ¿cómo le va? Buen día. Le saludamos Oscar Merlo y yo, aquí en No Mires para Otro Lado, y le agradecemos muchísimo que comparta con nosotros y con los presentes esta entrevista. Buen día, muchas gracias por esta comunicación con ustedes, con sus oyentes de No Mires para Otro Lado. Gracias, Oscar. La verdad es que para nosotros es una preocupación muy grande, porque lo que estamos viviendo con la pandemia es como si fuera una niebla que lo tiñe todo, y las personas con discapacidad en esa niebla perdemos visibilidad y estamos en una situación de vulnerabilidad mucho mayor, ¿no? Recientemente, el viernes pasado, tuve una entrevista con el doctor Daniel López, director de Incluir Salud, porque Incluir Salud, que es el programa que brinda prestaciones de salud a las personas con discapacidad, no está aplicando la receta electrónica que se aprobó en abril de este año. Eso lo que hace es que nosotros, nuestros compañeros y compañeras, tengan que concurrir a los hospitales para obtener, en primer lugar, la receta. Después dejar las recetas en las oficinas de Incluir Salud para que las autoricen. Volverlas a buscar al hospital dos días después y llevarlas a la farmacia. Bueno, esto nos expone a las personas con discapacidad al contagio del coronavirus. No solo las expone, sino que justamente las personas que tienen cierto grado de discapacidad, el desplazamiento y la movilidad ya es un problema en sí mismo. Efectivamente. Además, la necesidad de recurrir al transporte público, todo conspira para dificultar el acceso. Cuando las recetas electrónicas están aprobadas desde abril a nivel nacional, la provincia de Buenos Aires aprobó la receta electrónica en el mismo mes de abril, o sea, es una incoherencia que Incluir Salud no admita el sistema de las recetas electrónicas y exponga a las personas con discapacidad, que son uno de los primeros grupos de riesgo establecidos por la autoridad nacional. ¿Quién es el responsable de esta situación, Pedro? Bueno, nosotros estamos pidiendo la renuncia de Daniel López, que es el director de Incluir Salud, porque él entiende que lo que resolvió el ministerio no es de utilidad para las personas con discapacidad, porque los médicos se van a negar a entregar las recetas por resultar muy complejo. Realmente es una opinión que nosotros no compartimos. Pero lo más problemático de esto es que después que se obtiene la receta hay que ir a la farmacia. En mi caso particular, en colaboración con una persona con discapacidad, cuyo marido tiene 81 años, fui yo mismo a buscar la receta a la farmacia, porque quedaba en auto a 25 minutos. Esa persona de 81 años tenía que ir a buscar la receta, exponiéndose
el medicamento, exponiéndose al contagio. Y cuando llego a la farmacia, le entrego las 3 recetas por 6 medicamentos, más una receta por pañales para incontinencia, y me dice, no, acá hay una deuda desde julio del año pasado. El último mes pagado fue junio, así que los pañales no se los vamos a entregar. Y los medicamentos, por cada receta de 2 medicamentos, me dieron 1. O sea que se quedan con una receta por 2 medicamentos y yo recibo 1. Le digo, bueno, me va a dar una constancia. Bueno, me dice, bueno, si me espera, porque no tengo acá la constancia de lo que le entrego, una medida elemental es entregar la factura. Bueno, la realidad es que me volví con 3 medicamentos cuando dejé recetas por 6 medicamentos, y cuando llego a la casa de la persona con discapacidad para dejarle los medicamentos, me dice, no, pero esto está mal. O sea que me dieron un medicamento equivocado que no figuraba entre las recetas que llevaba. Bueno, uno, ¿qué puede pensar de una situación como esta? Es que como hay una deuda desde hace casi 14 meses, la farmacia recibe 2 recetas, cobra 2 recetas y entrega un solo medicamento para saldarse aquí la deuda. Entonces, nosotros nos reunimos con el doctor López para exigirle, en primer lugar, que cumpla con la normativa en materia de recetas electrónicas. En segundo lugar, el convenio que firma la provincia con Incluir Salud establece que en el caso de suspensión de las prestaciones, como ha ocurrido en esta situación, porque que se lleva a la mitad de los medicamentos, en la práctica la prestación está suspendida, lo que tiene que hacer Incluir Salud es pagar directamente a la farmacia más próxima al domicilio el medicamento para que la persona no pierda la continuidad en el tratamiento. Debe hacer 2 cosas más. Debe hacer auditoría y debe aplicar las sanciones que también prevé el reglamento. El doctor López no está aplicando ninguno de estos procedimientos y la verdad que en esto se le va la vida a nuestras compañeras, a nuestros compañeros. Imagínese, yo fui a buscar los medicamentos para una persona que no puede moverse porque tiene las rodillas quebradas hace mucho tiempo, y un marido de 81 años. Dejarlos en esta situación es casi criminal. Esta es la realidad con la que nos encontramos. Sí. Ábalos, ¿cómo te va? Oscar me lo te habla. Bueno, acá estás haciendo una síntesis que, bueno, que da cuenta de que, bueno, hay un funcionario que evidentemente no está entendiendo la complejidad de este tema, no está entendiendo, quiero creer que no está entendiendo, sencillamente, pero también hay un arrastre de una gestión anterior que dejó deudas a troche y moche por todos lados. Digamos, hace poquito nos encontramos que había en un frigorífico había no sé qué cantidad de millones de dosis de vacunas que se habían comprado y que quedaron en un frigorífico. Quiero decir que es muy complejo el tema este de poner al día una cosa tan esencial y tan importante como la que estás pidiendo. No lo digo para quitarle no responsabilidad al funcionario, que obviamente se tiene que hacer cargo, pero es evidente que hay una situación de arrastre que nos complica a todos. Yo también tengo una obra social y también he tenido problemas al respecto, ¿no? Efectivamente. Pero lo más grave de esto es que la Nación, el gobierno nacional, ya pagó la deuda. A mí me consta que en marzo de este año, se terminó de pagar una deuda de cerca de 8.000 millones de pesos que dejó la gestión de Macri desde el año 2019, desde junio del 2019, que no se pagaban las deudas de Incluir Salud. O sea que ahí también hay una responsabilidad criminal. Nosotros en este momento estamos estudiando la documentación respectiva,
porque vos te imaginás si en julio yo le retengo a una persona con discapacidad que gana hoy, gana 11.000 pesos, le retengo el dinero para incluir salud y no le pago a la provincia. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Eso es una estafa, retener dinero de otra persona, porque ese dinero no es del Estado, ¿eh? Una vez que la persona cobró su pensión, y el Estado le retiene las sumas correspondientes a incluir salud, bueno, ya el dinero es de la persona con discapacidad que lo percibió y lo entrega para saldar su necesidad de recibir prestaciones de salud. Entonces, lo que está ocurriendo hoy con el doctor Daniel López es terrible, porque ocurre en el medio de la pandemia, es criminal. Pero lo que ocurrió con el señor Ibarzábal, que era el responsable de la Agencia Nacional de Discapacidad, que le retenía a las personas con discapacidad los aportes y no entregaba el dinero a las provincias, también es criminal y merece ir a la cárcel. De lo que nosotros estamos pidiendo del doctor Daniel López es la renuncia. Pero para Ibarzábal, el anterior responsable de Incluir Salud, nosotros estamos pidiendo la cárcel. Vamos a hacer un estudio pormenorizado del dinero que se retuvo y no se pagó a las provincias, dejando en esta situación de vulnerabilidad a 1.000.000 de personas con discapacidad. Y esto mismo que te estoy contando, sí. Sí, sí, no, por favor, termina. No, y esto mismo que estoy contando ocurre también en Mendoza, por ejemplo. En Mendoza, nuestros compañeros y compañeras del Observatorio de Mendoza, junto a 2 diputadas y 1 senadora, se reunieron con el responsable de Incluir Salud de Mendoza, que le dijo que había deudas anteriores, incluso al 2019. Y esto, en realidad, es porque el Incluir Salud no hace la auditoría. ¿Cómo le va a decir a tres legisladores que pagaron deudas anteriores? Y bueno, se lo puede decir porque Incluir Salud no hace las auditorías correspondientes con el pretexto de la pandemia. Tampoco aplica las multas correspondientes. Entonces, nosotros estamos sumamente preocupados porque en esto se nos va la vida. Usted imagínese que yo, que no tengo nada que ver con esta situación, lo único que asumo mi responsabilidad como dirigente del sector de los pensionados, que es uno de los sectores nucleados en la Confederación, y voy a prestar un servicio de flete, de transporte de medicamentos para una compañera, también me expongo a la situación de contagio. Yo soy una persona de más de 60 años, tengo discapacidad, pero no podemos dejar que esto se perdure y no podemos dejar sin pañales y sin medicamentos a nuestros compañeros y compañeras. Sí, Pedro, quería decirle y compartir con nuestros oyentes que cuando estamos hablando de la situación difícil que atraviesan las personas con discapacidad, no estamos hablando de una minoría, ¿no? Un dato que encontré por ahí, que es del censo del 2010, o sea, hace 10 años, indica que hay más de 5 millones de personas con discapacidad que están padeciendo esto que vos lo contás a partir de un hecho individual, pero que se multiplica hasta el infinito. Y quería preguntarte puntualmente, no sé si vos seguís trabajando, bueno, en tu especialidad como abogado, vos estás tratando de darle una mano a mucha gente, ¿seguís con la atención gratuita para algunas personas con discapacidad que están en juicio con el Estado? ¿Seguís realizando esa tarea? Sí, totalmente. La Confederación de
General de Jubilados, Retirados, Pensionados y Adultos Mayores, tiene un servicio de asesoramiento y patrocinio para las personas con discapacidad, así que yo les voy a me voy a permitir darle el WhatsApp de la Confederación, donde nosotros recibimos las consultas. Es el 11-3762-0347. Acá nosotros recibimos las consultas, patrocinamos los pedidos más urgentes, pero te imaginás que estamos desbordados por esta situación. En este momento hay 1 millón de personas que están dependiendo de la provisión de medicamentos de Incluir Salud, financiado con el aporte de ese 1 millón de personas. Cada mes el doctor López recibe 300 millones de pesos que le entregan gente que cobra una suma miserable. Y esos 300 millones de pesos tienen que garantizar la salud y las otras prestaciones de educación, de pañales, etcétera, para las personas con discapacidad. Así que para nosotros es muy importante. Nosotros le hemos hecho llegar hace un mes justamente al presidente Alberto Fernández la preocupación por la situación de las personas con discapacidad, que incluye este tema de la prohibición de los medicamentos, pero incluye otros temas como el cumplimiento del cupo de personas con discapacidad en el Estado. El tema de una pensión de 11.000 pesos, vos podés imaginar que nadie puede vivir con una suma como esa. Y la persona que vive en la provincia de Buenos Aires, el pensionado cobra 1.200 pesos si tiene menos de 21 años y 800 pesos si tiene más de 21 años. En Neuquén, 300 pesos. Entonces, estas son las rémoras que nos dejó María Eugenia Vidal, no. pero la realidad es que son pensiones simbólicas. Así que para nosotros, sí, disculpa. No, por favor, quiero terminar la idea. Pero bueno, entonces nosotros estamos pidiendo para estas personas que el alcance de el ISSSTE o la tarjeta alimentaria, porque la persona que cobra 300 pesos en la provincia de Neuquén, ¿sí?, se presenta para anotarse en el ingreso familiar de emergencia, el ISSSTE, y le aparece que está cobrando 300 pesos. Entonces, por esos 300 pesos no puede acceder al ingreso familiar de emergencia. Tampoco lo puede recibir las tarjetas alimentarias que administra el ministro Daniel Arroyo. Entonces, estamos en una situación donde se ha deteriorado la vida de las personas con discapacidad, porque recibimos la herencia de la pandemia que terminó el 10 de diciembre, este tema de pensiones de 800 pesos en la provincia de Buenos Aires, en la herencia que dejó María Eugenia Vidal. Esto es una necesidad de levantar esta hipoteca, que es mucho más pesada que la deuda externa, y para eso hemos firmado 200 personas de distintos lugares del país, 40 organizaciones no gubernamentales. Hemos firmado aquella carta al señor presidente a la que hacía alusión hace un momento y este pedido de renuncia del doctor Daniel López, que está manchando el enorme esfuerzo que está haciendo el Estado Nacional y los estados provinciales también para luchar contra la pandemia. Quiero hacer una pregunta porque nos quedan 2 minutos de programa. Yo decía, hay más de 5 millones de personas discapacitadas. La Argentina tiene más de 40 millones de habitantes. Para los 35 millones que tienen el beneficio de no padecer ningún tipo de discapacidad, sintetizanos de tu historia de vida, de lucha, ¿cuál es la importancia del Estado para
para sostener a este sector de la sociedad? Porque a veces si no se dice explícitamente, quizás muchos no puedan comprenderlo. No, la realidad es que yo no hubiese podido tener la vida que he tenido hasta el presente, yo tengo 71 años, sin la presencia de un Estado fuerte. Vos imaginate que yo me enfermé en el año 1956, no había obra social. ¿Sí? Yo en ese momento camino por el hospital público, el hospital que nos dejó Carrillo, el hospital que dejó el peronismo. Yo soy abogado por la universidad pública. Yo pude trasladarme de Corrientes, donde viví mi adolescencia, de Misiones, donde viví mi adolescencia, a Corrientes, porque el pasaje para las personas con discapacidad era gratuito. Si no, no hubiese podido hacer mi carrera de Derecho, que yo la empecé en Corrientes y la terminé en la UBA. Entonces, para las personas con discapacidad es esencial la presencia del Estado. Entonces, gestos como los del doctor López manchan esta historia que tiene el peronismo de poner en un lugar de privilegio la acción del Estado para garantizar, como dice la Constitución Nacional, la igualdad real de oportunidades y de derechos de las personas con discapacidad. Esto lo dice la Constitución, lo ha ratificado la Convención Internacional. Gracias por estos momentos. No, por favor, te agradecemos muchísimo, muy muy claro, como siempre, Pedro. Esperamos siempre contar con esa mirada tan clara que tenés sobre este problema que gran parte de la sociedad no quiere mirar, que es el de la discapacidad. Te agradecemos muchísimo, y este luchador y referente por la inclusión, acordate, atiende consultas gratuitas, y te repito para terminar el programa, el WhatsApp, el número que nos dio, que es 11-37-620-347, ahí lo podés consultar. Muchísimas gracias, doctor Pedro Ábalos, a nuestros